Siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Koyaku, nuestro peluquero favorito. Ay, miren qué linda sonrisa. Bueno, antes de seguirle, quiero decirles algo. Bueno, ya lo hice en mi blog, ya avisé en Facebook y ahora voy a empezar a avisarlo por los videos. Realmente estoy bastante sorprendida, todavía ni me lo creo, y no entiendo por qué no lo pensé antes. Realmente, ustedes saben que yo realmente no estoy ganando nada en estar haciendo esto, en hacer las traducciones y luego hacer los gameplays. Realmente no gano nada. Hace casi 2 años lo hacía por medio de YouTube, en mi primer canal, pero pues ya saben, YouTube se señorita, me lo quitó. Y pues con las nuevas reglas de YouTube de que solo puedes monetizar videos, tienes que tener al menos 1000 suscriptores. Obviamente ustedes ven, yo no miento, no cumplo con los 1000 suscriptores, así que ahorita en YouTube no estoy ganando nada y ya voy para... Sí, ya 2 años. Estoy 2 años con mi segundo canal y sigo sin poder llegar a 1000. Pero bueno, no tengo prisa, porque yo hago esto, porque me gusta. Además, cuando yo empecé a hacer los videos en el primer canal fue hace 4 años. Hubo todo un año que realmente nunca pensé en que YouTube pagaba por videos, hasta que me lo dijo mi hermano. Y se me ocurrió la idea de, ok, lo voy a intentar a ver si sí gano algo, ¿no? Y sí, pude empezar a ganar, no mucho, pero pues algo. Al menos me pude pagar unas clases de inglés con eso. Pero en fin, ahorita con este nuevo canal no gano nada, en mi blog tampoco. Así que ya me había dejado, de pensar en eso de ganar por hacer lo que yo amo, ¿no? Los hobbies. Ya lo considero como un hobby hacer esto. Porque pues bueno, ya tengo trabajo también. Y bueno, no es que diga, ay, gano la gran cosa, pero pues algo es algo. Y bueno, una cachorrita en el blog, para no hacerles el cuento más largo, me contactó por el chisme, o sea, la parte del chat de mi blog, ella me dijo que me quería donar algo, porque aprecia mi trabajo, o sea, de estar traduciendo los juegos. Y me quedé así como que... A ver, otra vez, cuando leí lo que me dijo que quería aportar, monetariamente, o sea, quería darme, apoyarme de manera monetaria, y me quedé de, wow, es la primera cachorrita que me dice eso directamente. Me tardé hasta de asimilar las palabras, y
bueno, ahí hablé tantito con ella y recordé que hace 2 años, al tratar de ganar algo por internet de dinero, porque hace 2 años todavía no tenía chamba, que puedes ganar dinero haciendo encuestas. En fin, bueno, creé PayPal. Lo recordé porque ella me lo mencionó, si no tenía PayPal o entre otras páginas. Y yo me quedé esperando, sí tengo PayPal, pero nunca lo he usado desde que lo creé. Entonces, dado que ella realmente quería donarme algo, pues bueno, le pasé mi PayPal, es la primera vez que hago esto. Apenas hoy, recibí el aviso de su aporte y yo me quedé, ¿era en serio? Hasta el principio pensé, ¿está bromeando conmigo? No, me depositó algo y me quedé, ¡wow! Así que, por este apoyo decidí que si hay, aparte de ella, hay otras cachorritas que quieran aportarme algo, decidí dejarles mi cuenta de PayPal en mi blog y en el grupo de Facebook de DGames. Si alguna de ustedes le nace, realmente no es obligatorio. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. No importa la cantidad. E incluso hasta con 10 pesitos soy feliz. Al menos podría comprarle un cremino a mi hermano. Chocolate. Pero bueno, lo que ustedes quieran. Y ya me llevé casi 5 minutos en decirles esto. Bueno, solo quería avisar eso. Vámonos ahora sí con el juego de Dramatical Murder. Arle duro, que ya queremos ver el nuevo look de Aoba. Bueno, como me gustaba mucho tu cabello largo, me siento un poco decepcionado. ¿Dónde está? ¿Quieres cortar? ¡Decídete! Fuiste tú quien dijo que quería cortarlo. No, eso es así, pero... eso es verdad. 俺がお前の髪を切るってこと自体に意味があるっつうかな。 Hay una razón del por qué quería cortarte tu cabello. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Suéltalo, suéltalo. ¿そうなの? よくわかんねえけど. ¿En serio? Realmente no lo capto. 俺の自己満足の話だよ. でもお前は 長いのも短いのもどっちも似合うな。 Ay, le dicen el Romeo. Me refiero a mi autosatisfacción. Pero creo que luces bien, ya sea con el cabello largo o corto. まあ、どっちだろうと惚れてるんだな。 Bueno, sea como sea, he caído por ti. Ay, qué linda, se nos puso cursi. ¿Y言ってるか? Di lo que quieras. Se sonrojó a Oba. Realmente este tipo... él puede decir eso como si no fuera nada. Me acaricia la cabeza mientras le mando una mirada fulminante y Koyaku me quita la capa del cuello. El cabello se desliza y cae al suelo. Luego Koyaku toma una escoba de la pared y comienza a barrer. ¿Te ayudó? Tú eres un cliente, así que solo quédate sentado. A esto ya le llamo profesionalidad. Quiere hacer estas cosas porque es su trabajo, supongo. Jugueteando, queriendo hacer algo, me miro en el espejo. Giro mi cabeza de izquierda a derecha. Es mucho más ligero que cuando era largo. Nunca me di cuenta antes, pero mi cabello era realmente pesado. Ahora se siente terriblemente ligero. Aoba, comprendo esa decisión. Yo toda mi vida tuve el cabello largo. Lo más largo que lo he tenido es hasta el trasero. A mitad de las pompas. Era lo más largo que he tenido en mi cabello. Pero llegué en un punto que me quedé, ya estoy harta, ya me cansé. Y vean, hasta dónde lo tengo ahora. Me lo corté hasta por encima de los hombros. Y ahí sí sentí la diferencia. La sentí bastante, realmente el cabello pesa.
Imagínense el de OVA, que todavía, aparte de que pesaba, tenía nervios. Ese es otro nivel. Bassari kitta yatsu wa daitai minna sou iu na. Furo toka raku ni naru zo. Todos dicen eso. Ahora será mucho más fácil bañarte. Sí, de hecho. Gastas menos shampoo. Koyaku diligentemente barre todo el cabello en una pila. ¡Volví! Perdonen, tenía que retirarme porque la lluvia comenzó a llover y mi ropa, porque hoy lavé ropa y... ¡Ah, mi ropa! Si no hubiera venido mi mamá... ¡Ay, mi ropa había quedado mojada! En fin, ya. ¡Ay, mis lentes! Ya decía yo que veía borroso. ¡Ahora! ¡Ah! Regreso otra vez en un segundo. ¡Ay, conmigo! Dejé mis lentes abajo. Me los quité para que no se me mojaran. Bueno, ya ahora sí. ¿Dónde iba? Koyaku diligentemente barre todo el cabello en una pila y toma algo de su bandeja de herramientas. Caja de papel y madera pequeña. ¿Para qué es eso? Lo veo en silencio recoger un poco de cabello y... lo envuelve cuidadosamente en el papel para luego guardarlo en la caja. ¿Ah? ¿Qué? ¡Omae! ¡Tú! ¡Nani hattenda yo! ¿Qué estás haciendo? ¿Mm? ¡Ato katazuke da yo! ¿Mm? ¿Limpiando? ¡Sou ja ne yo! ¡Kami da yo! ¡Ima sono hako ni! No me refiero a eso. Me refiero a mi cabello. Lo acabas de guardar en la caja. Omae no kami. Shimattokou to omotte. Pensaba que sería bueno tener tu cabello como recuerdo. ¿Ha? ¿Nanda soria? Kimoi daro. ¿Ha? ¿Qué demonios? Eso da miedo. Digo lo que pienso y Koyaku frunce el ceño. Bueno, tal vez como es tu propio cabello, pues no le ves valor, pero pues cada quien, hay quien valoriza lo que quiere, ¿no? Koyaku le ha gustado siempre tu cabello, así que pues eso lo quiere tener de recuerdo. Mi hermano hizo lo mismo con su cabello. Bueno, él sí lo hizo con su propio cabello cuando se lo dejó crecer. Ahorita ya lo tiene corto mi hermano. Y ahí lo tiene, su cabello, encima de su escritorio, de cuando tenía largo. Ah, me hizo recordar eso, esta conversación. Kimoi te, omae. Ore ni tochcha daijina mon nan da yo. ¿Miedo dices? Para mí es importante. Demo... tada no kami da te. Estero yo. Pero... es solo cabello. ¡Tíralo! Ano na... ¿Ika, Aoba? Escucha, Aoba. Omae no kami o kiritai itte no wa... ore no naganen no negai dattan da. Setsugan te yatsu da. Solo... mae kara itte atta daro. El querer cortar tu cabello ha sido mi sueño por muchos años. Fue mi pedido. ¿No te lo dije antes? No... sí. Sono negai ga kanatta kinen te iikata suruto nanka chigau nda kedo na. Recordar esto es bueno, tal vez eso suene raro. Tonikaku kono kami wa ore ni totte mechakucha kachi no aru mon nan da yo. Omae ni wa tada no kami kamoshirenai ga. Como sea, tu cabello realmente significa mucho para mí. Tal vez para ti solo sea cabello, pero... Él dice con un tono serio, soplando mis palabras. No le diré que lo tire si está pegado a él. Pero seriamente... Kami nante douse mata nobiru shi. Kiru no ga kore kiri tte wake ja nai nda ze. Mi cabello volverá a crecer, ¿sabes? El cortarlo no significa el fin del mundo. No necesitas ser tan serio sobre esto. Omae na,
Tú. Koyaku arruga sus cejas. No le gusta. ¿Dónde voy con esto? Aoba. Soro soro ii kagen wakare yo. Ore ga dore dake omae no koto. Tenemos otra declaración. Aoba. Ya va siendo hora de que lo entiendas. No sabes cuánto he estado pensando en... Koyaku se detiene, como si su garganta se hubiera cerrado. Él apartó la cabeza y sus mejillas se ponen rojas. Sigues empeorando las cosas, idiota. Supongo que Aoba se lo dijo a sí mismo. Con su vergüenza, que incluso me afecta, ambos nos sentamos allí en silencio. Después de un momento, Koyaku abre su boca. No, Aoba. Aguántenme tantito. Y quiero ponerle la batería a mi computadora en caso de que se vaya la luz por... ¡Maletina! La luz por por la lluvia. Listo, y le cargué y le conecté la batería. Ahora sí. Estamos así ahora. Deberías entenderlo. ¿Qué te pasa tan de repente? Tal vez esto suene raro, pero desde siempre me han gustado las mujeres con cabello largo. ¿En serio que el cabello es la vida de una mujer? No, pues entonces yo soy un fantasma ahorita, porque pues yo le di corte a mi cabello y aquí. ¿Seguiré realmente vivo? Mis payasadas, en serio. El cabello es la vida de toda mujer. Y pensé que eso era porque demostraba su feminidad y todo eso. Mira, excuse me, pero hay mujeres que incluso tienen el cabello más corto que el mío y no por eso pierden su feminidad. Esos son puros mitos. La mano de Koyaku toca el cabello en mi cuello. ¡Ay, apretó la lluvia! ¡Qué bueno que le puse la batería a mi compu! Pensando acerca... de eso ahora es porque... ¡Mata! ¡Voy! Espera, ya es suficiente. Creo que vaya entendido a lo que se refiere Koyaku. Lo interrumpí sintiéndome súper frustrado. Es vergonzoso, así que no digas más. Sé qué es lo que trata de decir. Él es tan vergonzoso. Ay, Aoba. Uno poniéndose romántico y tú de mamá. no lo malinterpretes. Solo deja que termine de decir todo. Koyaku enfatiza sus palabras y envuelve sus brazos alrededor de mis hombros. Con la cara cada vez más cerca, estoy aún más asustado. Nunca pensé que lucías como una chica por tu cabello largo. No es eso. Es solo... Como me gustas, tu cabello también me gusta. Como dije, dices muchas cosas vergonzosas. No tiene sentido decirlo de todos modos. Giro la cabeza rápidamente y me encuentro con los ojos de Koyaku. Su cara está muy roja, probablemente yo esté igual. Incapaces de dejar salir palabras, nos miramos el uno al otro a quemarropa como idiotas. ¡Ah, mo!
Ambos están bien rojos. ¡Ay, ya! Me pongo de pie evitando más vergüenza. Pues, no sé si escuchan el ruido de la lluvia. ¿Ya era hora que lloviera? Tenía mucho tiempo que no llovía. Por eso hacía un calor. Hasta tuve que pagar a mi ventilador, a mi Venti-chan. Aunque claro, no voy a pagar a mi Venti-junior. Ese tiene que trabajar para darle aire a mi computadora. ¡Hombre! Mi mamá me salvó de que mi ropa se mojara. Sigamos. Ok, me pongo de pie evitando más vergüenza. Creo que es porque Koyaku y yo éramos amigos que explotamos cada vez que las cosas se ponen embarazosas. Y en este momento parece que acabamos de cruzar la línea de amigos amantes. Voy a necesitar más tiempo para acostumbrarme a esto. ¿Furo? ¿Kami haraitai para kariru? Quiero lavar mi cabello, así que voy a usar el baño. Oh. Camino rápidamente hacia la puerta y me detengo mirando a Koyaku. Koyaku solo me mira con una cara que dice: no tengo idea de qué hacer ahora. ¿De qué hacer ahora? Es una vista rara. Me detengo y pienso que Koyaku y yo tenemos los mismos sentimientos. Simplemente fue y dijo algo tan cursi que empecé a sentirme un poco impaciente. Tanto él como yo estamos incómodos. Estamos incómodos ahora porque ambos comenzamos como amigos. Por supuesto, todavía somos amigos de la infancia, incluso ahora. Pero eso no es todo, ¿cierto? ¡Claro que no! Bueno, ¿qué diferencia hay de ser amigo a ser amante? Realmente la única cosa diferente es la intimidad. Con los amigos no te besas, no haces lo otro que ustedes ya saben. Pero con los amantes o novios o novias, sí, se hace. Pero en sí, yo no veo lo malo que sigan actuando todavía como amigos, aunque sean amantes. Digo, no es solo físico, también el trato, la convivencia es importante. Así que, Oba, de alguna manera te comprendo. Pero aún así, te vas a acostumbrar rápido. Solo piensa, Koyaku, mi best friend y a la vez mi novio. ¿Qué más da? Dos por uno. Bueno, ya. Dios, ya se puso aún más nublado. Bueno, obviamente está lloviendo y ya está todo oscuro. Hasta mi cuarto ya está bien oscuro. No he prendido la luz. Pero hasta aquí la dejamos. Voy a disfrutar de la lluvia y el viento. Al menos nos está metiendo la lluvia a mi ventana. Eso es bueno. Bueno, pues me despido, cachorritas. Espero no se les olvide lo que les comenté al principio del video. Y pues ahí digan ustedes qué opinan de eso. Ahí en los comentarios. Please, díganme algo. A veces siento que solo hago los videos a Lutar Hugo. Pero bueno, me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Va a tener...